Continuamos con más Íntimo Radio. Sí, acabamos de escuchar Azul, Cristian Castro y Adolescentes, Hoy Aprendí. Tenemos acá dos amigos que estaban compartiendo el programa conmigo, pero antes de presentarlos vamos a decir un poquito las efemérides de el 8 de agosto, ¿sí? En 1937 nace Dustin Hoffman. ¿Y quién es Dustin Hoffman? Es un gran actor estadounidense que ganó 2 Oscars y que es muy recordado por el papel de Tootsie, ¿sí? Tootsie es ese personaje que se vestía de mujer, como tantos folcloristas que andan ahí del otro lado, que se visten de mujer y por las noches José tienen... No. José no, para nada. Por ahora. Esto fue en 1937. También en 1937 nace el señor Jorge Cafrune, ¿sí? El 8 de agosto. Y tenemos también Esther Williams, actriz y nadadora estadounidense. Dino De Laurentiis, productor de cine italiano en 1919, ¿sí? Y nace Emiliano Zapata en 1883. Revolucionario mexicano. Y en 1987 Flavio Mendoza se compra la primer tanga que usa ahora en Extravaganza. Así que un abrazo para toda la gente que está ahí del otro lado. Tenemos a Don Zoilo y a José Luis Ibarra acá. ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos. Bueno, buenas noches, Cristian. Como siempre, llegando a este lugar, muy contento, ¿no es cierto? Saludo a toda la audiencia. Gracias por recibirme así, sin... golpeando la puerta nomás para saludar y abrirme la puerta de la casa para charlar un rato. Así que siempre agradecido y siempre disponible. Perfecto. Y vos sabés, José, que acá es tu casa, ¿sí? Podés venir cuando quieras sin avisar, avisando. Pongo en mail, no hay ningún problema. Don Zoilo, ¿cómo anda? Muy bien. Acá vine con el amigo. El amigo es medio raro, sin guitarra el hombre. Sí, es verdad, hoy sin guitarra. Guitarra, pero el hombre se ha desplayado lindo también, ¿no? ¿Cierto? Es verdad. Estaba hablando en el bloque anterior de esto de Jennifer López, que le paga un sueldo para llevarla a comer al sí. Coreógrafo. ¿Qué piensa? Y me gustaría, usted tendría el teléfono de ella, así para llamarla yo, por ahí. Podemos averiguarlo. Habría la que plata ver... se la da antes, así como así. Habría que ver si en Argentina hay mujeres dispuestas a hacer esto. Yo no conozco, pero... Claro, puede haber, ¿eh? Puede Don haber. José Luis, ¿usted no sabe de algo así, no? No, la verdad es que no. Yo con José Luis sabemos andar en los festivales nosotros. ¿Ah, sí? Sí. Casualmente llegamos ayer de un festival. ¿Ah, sí? El Festival del Viagra. Ah, perfecto. ¿Y cómo le fue? Actuamos en La Dormida, Córdoba. Y después ahora tenemos, justamente la semana que viene, tenemos el del Corpiño. Lo hacen en el Corral de Busto. Muy lindo, sí, muy lindo. Sí. Vamos con el hombre acá. Bueno, yo voy. Lleve la guitarra, usted no, se olvida. No, yo sin la guitarra no soy nada. Pero contame, José, un poquito qué estás haciendo en este... No, ¿qué vas a hacer en el Festival de Corral de Busto? No. Me gusta el dinamismo y el relax que tiene este programa. En realidad salgo a trotar un poco, a correr un poco, porque bueno, la salud hay que cuidarla, ¿no? No siempre con bien. La guitarra ahí sentado o parado. Entonces salgo por prescripción médica a hacer un poco de gimnasia y bueno, me aparecí ahora. Y me invité a Don Zoilo, pero Don Zoilo si no es a caballo, no. Ahí está, es complicado, ¿no? No, así que corrí un rato, di unas vueltas en el velódromo acá que tenemos acá en Lanús y... ¿Qué va a correr, y bueno, y lo fui a buscar acá para pasar el rato. Ahí está, muy me bien. Me trató medio mal, viejo Sotreta, me dijo. Porque yo no le contestaba el teléfono. Contame, José, un poquito qué estás haciendo en la actualidad. Sé que estás ahí como laburando un poquito con unos amigos que están haciendo folclore. Bueno, te cuento porque vale la pena. Yo siempre pregono lo que es la unión, ¿no es cierto? De los músicos, de los cantores, de los que están en el arte, ¿no es cierto? Y ya que me preguntaste, digo, es algo que no lo comento, pero está bueno salirse un poquito de lo que uno habla siempre. Son unos muchachos amigos de un conjunto de Florencio Varela, Ecos del Sur, que eventualmente me convoca para compartir este escenario con ellos. Y... trabajan mucho, a lo mejor no trabajan mucho en la difusión de lo que hacen, sino que van directamente, están trabajando, así son muy convocados en fiestas privadas, club de campo, los bingos que presentan números artísticos, y la verdad que bien. Mirá que bien.
Buenísimo, buenísimo. Muy lindo. Vos estás presentando tu último material discográfico, que fue el que estuvimos presentando en Íntimo, y que has recorrido muchos escenarios con ese material, que tiene la mayoría de temas propios, tuyos, ¿sí? ¿Seguís componiendo? ¿Estás viendo el hecho de poder grabar otro disco con tus canciones? ¿O estás más que nada en una etapa de tocar y poder disfrutar de tus canciones? Justamente, lo último. Porque en realidad nunca hice una presentación de lo que es los materiales que tengo, ¿no es cierto? Bien. Y siempre mencionamos acá con la producción y con los amigos, como vos en este caso, de la promoción del último disco. Pero en realidad no hice una promoción real de un último disco, sino que cuando me presento, cuando charlamos de diferentes cosas y salen temas mezclados de las tres producciones. Ajá. Aunque si podemos ubicarlo en un lugar, este tercer disco es la producción más joven, Solo con un bombo se llama, ¿no es cierto? En homenaje a un título que le pusimos a un tema propio, que arranco cantando con un amigo que me acompaña con el bombo, un amigo del camino, y se lo dediqué a él y quisimos como homenajear y gustó ese nombre y lo pusimos. Con ese disquito vamos a ir recorriendo donde nos presentamos y ofreciéndose a la gente. Y los otros también, ¿no? Porque no se conocen. Es verdad, es verdad. No se conocen. Dicen que la vida útil de un disco a veces es de un año. Pero yo te puedo asegurar que a veces hay tanta buena predisposición de la gente que uno se queda con las ganas, con muchas ganas, por ejemplo, de seguir cantando esas canciones que tanto le gustan a uno y que por ahí, por X motivo, no puede llevarlas a determinado festival o a determinado evento folclórico. Entonces se va como estirando un poquito la grabación de otro nuevo material discográfico. ¿Te pasa eso? ¿Sentís? Coincido plenamente y mira, te voy a contar por haber escuchado a otros músicos emblemáticos, ¿no es cierto? Que hace, por decir, están festejando 30, 40 años de trayectoria juntos, conjuntos, ¿no es cierto? Solistas. En conjuntos he escuchado y coincidencias con respecto a eso. Tal vez por una cuestión de ser populares y muy conocidos por tanto tiempo y por tener esa calidad, ¿no es cierto? Y haberse instalado en el corazón de su pueblo en forma masiva, digamos, presentan una vez por año, una vez cada dos años, en momentos más, un poquito más, digamos, más lentos en cuanto a trabajo, bueno, etcétera. Ellos presentan un disco, pero hay una temática de tal vez 10 temas o un disco más formados por temas muy viejos, que claro, ya lo han instalado en el público y son innegables, lo tienen que volver a hacer. Seguro. Ellos, que son populares, un caso, por ejemplo, Los Cuatro de Córdoba. Se lo he escuchado a ellos decirlo ante una pregunta, ¿no es cierto? Ante la pregunta de cuáles son los temas que no pueden faltar. Y tienen una serie que es un disco más. Claro. Que lo tienen que hacer en vivo para complacer a la gente que lo sigue, ¿no es cierto? Que paga la entrada para verlo a ellos solo, digamos. Entonces, para complacerlo, les cantan temas seguro, seguro. Temas de siempre. Con más razón uno, ¿no es cierto? Sí, sí. Uno que no conocen masivamente sus temas. Pues tengo que ir repitiendo y repetiré también el primer material y el segundo, tal vez toda mi vida. Yo creo que uno nunca tiene que desprenderse de las buenas canciones. Me pasó el caso de hace poquito antes de viajar a La Pampa, de ir a tocar a un teatro en La Boca con el señor Juan Carlos Carabajal. Y justamente de los últimos materiales de Juan Carlos, él casi no tocó los temas, sí tocó los clásicos que él escribió para el folclore y que en realidad quedaron marcados. Y tantos hermosos temas, claro, que lo cantó. El país, una movida que venía justamente de los pagos de él, ¿no es cierto?, de Santiago del Estero, una movida bien santiagueña realmente, que fueron como puntales ellos, como para que después se preocuparan un poco más las otras provincias que estaban un poquito más con su música en su localidad, en su lugar, ¿no es cierto? Es verdad. Y la trajeron un poco más, y bueno, eso es, sirve para lanzarse en forma federal a lo que es bien masivo el folclore, ¿no? Y hablaba Juan Carlos justamente de todas las canciones que él escribió. Había una que justamente él la nombraba, que fue una canción que escribió conjuntamente con un gran ícono de nuestro folclore, que fue el señor Jacinto Piedra, sí, que es hermano Cacuy, y que decía que él tuvo que ir a buscar a los familiares para
después de que falleciera justamente Jacinto Piedra, sí, para que ellos puedan cobrar los derechos y hacer todos los trámites, porque fue la canción que escribió justamente con él y que hoy en día Juan Carlos la sigue cantando, como Entre a mi pago sin golpear y tantos clásicos del folclore. La canción que él no la cantó, pero que pidió disculpas, es Entre a mi hogar, que también está instalada dentro de nuestro cancionero folclórico como uno de los clásicos. Y dice Juan Carlos que siempre le encanta cantar esas canciones, pero que trata siempre de buscar que la gente baile y que se divierta. Por eso Entre a mi hogar quizás lo deja para cantar en guitarreadas y muy pocas veces en espectáculos así donde la gente puede tener la posibilidad de bailar. Sí. Y la verdad es que es admirable la fuerza y la entereza que tiene. Hace poquito cumplió 71 años el señor Juan Carlos Carabajal y la verdad que es un ejemplo, no solamente como artista, sino como persona, por todo lo que hizo por nuestro folclore y por todas las cosas lindas que va dejando. El hecho de compartir una guitarreada, un escenario con él, fortifica a cualquier artista y la humildad que tuvo el hecho de nombrarme en el escenario, de charlar con la gente, tranquilamente podría haber dicho acá estoy yo y vengo y canto y la verdad que hizo un show completamente distinto y haciendo participar a la gente, lo cual... es muy parecido también a lo que vos hacés cuando hacés tu show, que tuve la suerte de verlos y de participar conjuntamente, cantando con vos en algún escenario. La gente, la devolución que hay de parte de la gente, del público, hay un ida y vuelta muy interesante que no todos los artistas logran. Y cuando se logra eso, me parece que uno tiene que prestar atención, tiene que decir, bueno, acá no sé cuántos discos grabó José Luis Ibarra, lo que sé es que tiene llegada con la gente reconoce la humildad y el talento, y eso es muy importante para cualquier artista. Eso es lo que tiene esta música, esta movida, esta expresión de sentimiento, como siempre digo, de los grandes como Juan Carlos Carabajal, que es un referente nuestro, y qué lindo que es contarle ahora, me parece bárbaro todo esto que le estás contando, ¿no es cierto? Y yo estoy aprendiendo de lo que es ese reconocimiento a su compañero, ¿no es cierto?, de composición, que fue Jacinto Piedra, y esas anécdotas que les contamos a la gente. Eso es verdadero folclore. Y vos decías, lo que nos dio Juan Carlos Carabajal, lo que nos seguirá dando, porque vos imaginate que te presenta a vos de esa manera en un lugar, te está dando un lugar de compartir, que eso es lo que tiene este camino, la unión y compartir los escenarios, bueno, y la recepción de la gente, eso, hay una transparencia total en eso. Todo se sabe en el folclore, eso es lo que en el folclore, en la movida, es como que se hace transparente de tal modo que todo se sabe, las actitudes de los compañeros del camino, de esta gente grande y de los nuevos jóvenes. Y bueno, cuando se equivocan, también se sabe. Es eso verdad. Tenemos que tenerlo en cuenta, porque de tratar de no equivocarnos, de aprendernos de los más grandes, la humildad de los más grandes, la humildad de unirse y de respaldar a los otros artistas. Y lo vamos a dejar hacer chiste, porque yo estoy hablando sí, en serio. Bueno, quiero escuchar algún chiste de Don Zoilo. Y Soylo. Cuando estoy con Don Zoilo no se puede hablar en serio. A ver, Don Zoilo, ¿cómo anda? ¿Alguna anécdota, Don Zoilo? No, le voy a contar. A ver. Estaba en el rancho así. Le digo a mi nietito, che, dice. Le digo yo, el micrófono. Le digo, che, vení para acá. Le digo, mirá, ya la mesita de luz de tu papá. Digo, hay una pastillita azul. Dice, te doy 20 pesos y me la traes. Y me la trajo mi nieto. Sí. Y a los dos o tres días, viene mi nieto otra vez, le digo, che, tomá, digo, a ver si me consiguió otra pastillita, digo, mira, la mesita de tu papá, tráemela. No se me safe, por favor. Tomá 100, le digo yo. Dice, no, abuelito, 20, dame, no, dice, el otro 80 te lo manda la abuela, dice. Mi señora, sí. Dedicado para mi abuela que está ahí del otro lado. Contenta estaba, sí, cómo no. Sí. Me encantó, Fue light, o sea, fue tranquilo. Sí, la verdad, le voy a contar otro. Otro día voy caminando así por la calle, así calle Tierra, donde vivo yo. Sí. Y venía un amigo mío con muleta, todo golpeado el hombre. Filemón Buceca, ¿lo conoce usted, no? No lo conozco, pero... Bueno, ¿y qué te pasó, Filemón? Callate la boca, dice, lo que me pasó, hermano, digo. Dice, así se me vino de golpe, dice, una jirafa. Dice, me pegó un topetazo, dice, y me volteó. Y ahí nomás, dice, un elefante me agarró, dice, con la pata gruesa que tiene, me pegó y me quebró la pierna. Y atrás se me vino un rinoceronte, dice, y me pegó otro golpe más. Y le digo, ¿y vos qué fuiste, a algún safari? No, dice, me caí la calecita, dice.
Está bueno, está bueno. Bueno, ahí nomás, siga nomás usted si quiere. ¿Vos sos de contar chistes así? No. Mejor soy yo. No le quiero sacar el lugar a Don Zoilo, por eso que lo llevo. Y bueno. Ahí está. Don Zoilo, de todos los chistes que escuchaste, sí. ¿Cuál es el que más te gustó y que en realidad lo contás dentro de todo el repertorio que vos tenés? Ah, el que más me gusta y que lo cuento así de entrada es los chajá que me comí el sembrado. Vamos con ese. Sí. Vamos con bueno, yo en el ranchito así que tengo, tengo más o menos unas 5 o 10 hectáreas y sembramos con la patrona, pero maíz así para el consumo, ¿vio? Tenemos chancho, gallina, pato. Muy entonces bien. Los mantenemos, ¿vio? Y últimamente un problemón grande tengo. Resulta que se me vienen la tardecita los chajá. Y los chajá son de comer el sembrado. Entonces le digo a la patrona vieja, le digo, mirá, me voy a ir hasta el pueblo, voy a traer bala para el guinche y vas a ver cómo le voy a sacudir, lo voy a correr estos chajá de mierda que andan acá. Y cuando voy a montar caballo así, la patrona me grita, ¡Zoilo! ¡Sí! Le digo yo, y nomás le contesté a mi señora así. Y dice, tráeme supositorio, dice que ando media trancadona, yo dice. Y me fui al galope, corto me fui. Y enseguida me fui a comprarle los supositorios a la patrona, a la farmacia de Carri, allá en la farmacia. Le compré 6, vienen en cajita, ¿vio, don Negro? ¿Me escucha? En cajita vienen. Vienen en cajita y después me fui a la armería y me compré unas balitas así para el winche. Y mano, ¿cómo es fideo el hombre? Y me fui a caballo y cuando llegué al rancho me dice la vieja, ¿y me compraste los supositorios? Sí, le dije yo, te lo dejé en la mesita de luz, así de vio del lado que duerme ella, así muy preparadito, bien. Y las balitas me las puse en la mesita de luz, el lado mío. Y cuando llegó la tardecita, así el sol bajito, cargué el winch y me fui agachadito así entre los pajonales y me les acomodé a los chajá. Y había como 30 chajá ya, comiendo, tranquilos los chajá, ni se mosqueaba. Y le sacudí 4 o 5 tiros y nomás. ¿Y sabe qué cosa rara? ¿Qué le pasó? Le tiraba los chajá y era como que le rebalaba la bala así. Y seguían comiendo, pegaban, se ve acá así, si hago unos saltitos. Sí, sí. Y hacían así los chajá y vio, le resbalaba la bala. Y ahí nomás don Negro agarré, me puse el rifle al hombro y me fui para la casa, ¿sí? Y llego a la casa y le digo a la vieja, ¿vos sabés que algo raro me ha pasado? Le tiré 4 o 5 tiros y le rebalaba la bala a los chajá. Callate, dice, peor me pasó a mí. Me puse el supositorio que me trajiste vos, me tiré un pedo, dice, maté el caballo. Y puede pasar, son parecidos, ¿vio? Son larguitos, sí, sí, sí. Vamos con un temita, Julito. Y continuamos con más Íntimo Radio. Para descubrir lo oculto, todo lo profundo. Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla todo.
cualquier esquina se presenta todo al revés. Para descubrir lo oculto, todo lo profundo que hay en el interior para ti. Íntimo te representa y se manifiesta como tu verdad, tu sentir. Continuamos con más Íntimo Radio. Acabamos de escuchar La Vida es un Carnaval, Celia Cruz y Volveré, DLC. Nos estamos despidiendo, ya estamos un poquito excedidos en el horario. Queremos agradecerle al señor José Luis Ibarra, a Don Zoilo por estar acá. Que obviamente nos vamos a despedir con un chiste de Don Zoilo, pero José Luis, tenés a la gente ahí para despedir a la audiencia, que ya compartió dos especiales y seguramente va a compartir algún especial más todavía, quizás en este año. Porque la verdad que es un placer siempre tenerte acá y tener a Don Zoilo y pasarla bien y divertirnos y hacer lo que a uno nos gusta. Me parece que es muy importante y creo que es lo que la gente tiene que hacer del otro lado, liberarse. Y si el chaqueño se quiere poner una pollera, que se ponga una pollera, que es bienvenido. Bueno, muchas gracias a la audiencia, que noto que es cada vez más que el programa gusta. Tuvimos un montón de visitas el otro día, justamente cuando un programa donde estuve con vos, donde me abriste la puerta, y me llamó mucha gente, inclusive me vos sabés bien, y se lo contamos a la audiencia, porque en primer momento me llamaron a mí como para contactarse con vos, para otorgar un reconocimiento de la ciudad de Córdoba, ¿no es cierto? Uh-huh. A la labor que cada vez es más grande, entonces eso se nota en diferentes ámbitos del país, ¿no es cierto? Eso me pone muy contento, así que gracias por habernos escuchado, por escuchar siempre el programa, por apoyarnos, y bueno, me demuestran que les gusta y me pone contento que la pasen bien un rato. Así que ese es mi saludo para, muchas gracias, para toda la audiencia. Es verdad lo que vos decís. El otro día, cuando yo estuve en Santa Rosa, estuvimos pasando justamente uno de los especiales de Íntimo que hizo el señor José Luis Ibarra, y muchísima gente lo compartió, comentó, me mandó mensajes, y mucha gente pensaba que estaba en vivo el programa. Así que les quiero agradecer muchísimo a toda la gente que compartió, que escribió, y que bueno, que sigue apoyando a nuestros artistas nacionales y apoyando sus historias también, porque el programa no solamente es canciones de José Luis Ibarra, sino también historias como de todos los artistas que pasan por acá, que es lo que a mí me gusta mucho y que resalto cada vez que hacemos un especial de Íntimo, que detrás de cada canción, detrás de cada artista hay una historia, y está bueno justamente que se den a conocer a través del programa. ¿Don Zoilo? Bueno, yo voy a contar un cuentito así para cerrarme, compañero, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Resulta que el otro día viene mi nietito. Sí. Mi nietito viene y me dice, abuelito, abuelito, dice, ¿por qué yo, dice, tengo el pirulín tan chiquito y tan livianito? Y bueno, mi hijo, le digo yo, porque soy chiquito. ¿Y el de papito cómo será? No, el de tu papito es más grande y más pesadito. ¿Y el tuyo, abuelito? El mío es el más pesado de todos. Fíjate que entre yo y la abuela no lo podemos levantar, dice. Bárbaro, ¿no? Bueno, me voy, buenas noches a todos. Ahí está, ahí está. Qué bueno es comer el hombre que está enfrente. Con esto nos despedimos, ¿sí? Hasta mañana. Seguramente mañana vamos a tener el especial con el señor Juan Cruz Olié en vivo, no, grabado, porque ya lo hicimos al programa con el señor Juan Cruz. Pero bueno, vamos a hacer la publicidad igual a la tarde. Si no, haremos un programa de Íntimo normalmente. Pero quizás esté el programa de Juan Cruz mañana a las 21. Un gran abrazo, buen descanso para todos. Para descubrirnos dentro, para descifrarnos y mostrarnos tal cual uno es. Para desandar la vida que en cualquier esquina se presenta todo al revés. Para descubrir lo oculto, todo lo profundo que hay en el interior para ti. Íntimo te representa y se manifiesta como tu verdad, tu sentir.